Buenas tardes. Lo tenemos 9 de noviembre. Y vamos a, en esencia, repetir hasta cierto punto dos veces la demostración del teorema 3.4, sí, el teorema 3.4, que es el que nos decía que la factorización LU de L1U de una matriz existe si y solo si las submatrices principales superiores eran no singulares. Entonces, vamos a repetir en esencia ese teorema, pero en este caso va a ser para poder realizar una factorización LU por bloques. Entonces, para esta factorización LU, vamos a decir sea A de una matriz con entradas complejas de n por n. Estructurada por bloques. Es decir, la matriz A se puede escribir como A11, A21, hasta AM1, A12, A22, así hasta AM2. A1M. Hasta AMM. Donde cada una de las entradas de que se ven aquí corresponden a una matriz. Entonces la matriz A está dada por bloques, la matriz A es de tamaño n por n, y pues estas son los bloques. En este caso estamos diciendo que la matriz A tiene m cuadrado bloques. Pero al final de cuentas, el número de columnas de esta matriz más el número de columnas de esta más el número de columnas de todas hasta llegar a la última tiene que dar n. Y lo mismo con el número de filas. Bien. Okay. Correcto. Todas estas que están aquí son matrices. Entonces, los tamaños ahí son lo único que puede variar, pero correcto, no son necesariamente cuadradas. Estas primeras, por ejemplo, pueden ser vectores fila. Los segundos, por ejemplo, pueden ser matrices cuadradas o matrices rectangulares. Lo único que tiene que haber es coherencia, es decir, si esta matriz es de o tiene R columnas, entonces todas las matrices de esta misma columna, de este mismo bloque, este mismo bloque columna, o sería columna de bloques, esta misma columna de bloques, todas tienen que tener R columnas. Eso es lo único que se exige, que tenga ese sentido. Y si tuviese esta matriz S filas, entonces todo el bloque o toda la fila de bloques que están aquí tienen que tener S filas. Y así. Entonces, eso es lo único que se pide, que los tamaños sean adecuados. Bien. Más. Entonces, para formar una factorización LU por bloques, lo que nosotros vamos, o lo que nos interesa hacer es esto. Bueno, nos interesa construir una factorización LU por bloques. Decir que la matriz A se puede escribir como L por U, donde L pues tendría esta forma, matriz identidad, L21, L31, hasta LM1, todo un bloque de ceros,
matriz identidad, L3-2 hasta LM2 y así. Okay, luego iría matriz identidad aquí. Ver, matriz identidad aquí. 0. Aquí sería así. Luego seguirían las matrices de identidad hasta la última. Y de aquí seguimos. Esa misma estructura. La misma estructura triangular inferior para la matriz L, solo que en las diagonales está la matriz identidad. En lugar de un 1, pasaría a ser una matriz identidad. Y de ahí todas las entradas de abajo de la diagonal, pues serían matrices cuyos tamaños, lo único que tienen que requer o lo único que se les pide en sí, es que tengan el mismo número de filas, a ver, el mismo número de filas que su respectiva entrada en la matriz A. En sí, el número de columnas, en sí solamente se guarda en la identidad, aquí. Pero bueno, entonces, el caso es que tendríamos la matriz L de esta forma, la matriz U, entonces tendría una forma parecida, tendríamos un 1, 1, 1, 2, U, 2, 2. Y así. Hasta UNN. Y aquí tendríamos U. A ver, sería M en sí. UMM. UM. U2M. Y así. Y toda esta parte estaría llena de bloques de ceros o prácticamente de ceros. Ok. Y así. Ahora, lo interesante aquí es que esta matriz L sigue siendo triangular inferior unitaria. O sea, esta es triangular inferior unitaria. Y además de eso, es triangular inferior unitaria. Por bloques. Por otro lado, esta matriz U es triangular inferior por bloques. Perdón, es triangular superior, quise decir. Superior por bloques. Pero no es triangular superior. ¿Por qué no? Ah, porque estos de aquí no son necesariamente triangulares. Es decir, acuérdense que estamos viendo una matriz como por paquetes. Y el concepto de matriz triangular es con respecto a toda la matriz en general, sin ningún tipo de formulación por bloque. Entonces, en sí, para que sea una matriz triangular superior, sin ser por bloques, al momento de dejar de verlo como bloques en sí la matriz y lo vemos como sus elementos, debería de verse marcadamente la diagonal, separando los términos que son cero de los que pueden no ser cero. En cambio, aquí no necesariamente suceda. Por ejemplo, perdón, un pequeño ejemplo aquí de 4x4. Bueno, este no. 1 y 1.
Esta de aquí sería una matriz triangular superior por bloques, pero no triangular superior. Y es triangular superior por bloques porque aquí está la delimitación y tengo mi U1, 1, U2, 1, 2 y U2, 2. Es triangular superior por bloques, pero no es triangular superior porque aquí está la diagonal. A ver, ¿qué dice mal? Así. Aquí está la diagonal. Y claramente hay elementos que no son cero debajo de esa diagonal. ¿Sí? Es correcto. Para que fuese una factorización o para que fuese una matriz triangular superior, estas U1, 1, U2, 2 hasta UMM tendrían que ser triangular superior. Propiedad que sí tiene la matriz identidad. Por eso es que abajo, perdón, por eso es que L sí es triangular inferior como tal. Porque la matriz I, la identidad, sí es triangular inferior. Ok. Bueno, ahí en sí, esta factorización uno la construye de tal manera que las multiplicaciones al final puedan hacerse, ¿verdad? Decir, que todas las multiplicaciones por bloques se puedan realizar. Entonces, okay. Ajá. Bueno, entonces la cuestión está. ¿Qué nos garantiza de que yo pudiese hacer algo así? De hecho, es precisamente esa forma en la que uno demuestra que esta factorización existe, que se brinda un método para empezar a formular este tipo de factorizaciones. Y eso nos lleva al teorema 3.5, el último del capítulo, que es factorización para factor que demuestra la factorización LU por bloques. Dice sea A de n por n, una matriz por bloques. Como antes, con la misma estructura. Entonces, eso solo para no incluir en el teorema otra vez la misma expresión de A. Entonces, la matriz A tiene una factorización LU por bloques única, sí y solo sí, las submatrices principales por bloques, matrices principales superiores por bloques, que esto es algo nuevo, del hecho de llamar aún la submatriz principal por bloques, son estas, la matriz A, pero en lugar de colocarlo así, que esta sería exactamente la submatriz principal superior, como es por bloques, la notación va a cambiar así, con llaves en lugar de corchetes. Y esto va a estar definido como de la matriz A. Desde la fila bloque 1, 1 hasta la fila bloques o la fila de bloques 1 de K1. Y así hasta la columna de bloques A1K. Y quedaría hasta ALAKK. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre este tipo de submatriz principal superior por bloques y las submatrices principales superiores normales? En que las entradas son los mismos bloques de la matriz original. Técnicamente es el mismo concepto, solo que aquí estamos visualizando la matriz por bloques y en aquella situación teníamos la matriz pura y dura, por decirlo así. Entonces, la condición es que estas de aquí sean
no singulares. Para k igual 1, 2 hasta en m menos 1. ¿Y por qué m? Porque m es la cantidad de bloques que tiene A. Es decir, el número, la cantidad de bloques, pues es cuadrada por bloques esta en sí. Y ese orden de la matriz, pues es este que. Entonces, la demostración en sí, solo vamos a ver la parte que nos interesa, porque como les repito, en sí la demostración es el mismo espíritu de la de teorema 3.4. Entonces, en sí vamos a demostrar este lado, esta dirección. La otra dirección se demuestra exactamente como en el teorema, y de hecho es otra dirección. No la vamos a realizar. De repente queda como tarea o algo así. Entonces, suponga, o supongamos, que estas submatrices principales superiores por bloques son no singulares, o que esto es no singular. Para k igual 1, 2 hasta m menos 1. Entonces, lo que queremos demostrar es que la matriz tiene una factorización LU por bloques única. ¿Y qué mejor forma de comprobar la unicidad que escribiendo una factorización LU por bloques para la matriz A basada en esto? Y luego, y en esa construcción, utilizar cosas que sean. O que se pueden obtener de forma única. Entonces, esa es la estrategia aquí. Es en sí lo mismo de la anterior. Entonces, la idea aquí también sigue o seguiría siendo utilizar inducción para comprobar que existe una factorización basado en que existe para la anterior y tomando el caso base de forma trivial, porque tendríamos un solo elemento que dividir. Entonces, realmente. El libro opta por omitir el caso base porque realmente es bastante, bastante claro. Si la matriz son de uno por uno, de bloques de o sea, es solamente un bloque o la matriz A consiste en un solo bloque, fácilmente podemos hacer la separación de identidad y toda la matriz de uno por uno. Entonces realmente es bastante directo. Lo que. La parte importante es, supongamos que el A sub m menos 1 tiene una factorización LU por bloques. A ver, pero en sí es esta la que vamos a ver. Sí, es esta de aquí, que esta tiene una única factorización LU por bloques. La cual sería A sub M menos 1 igual a L, M menos 1, por U, M menos 1. A ver. Okay. Vamos a ver. Ah, sí. Bueno, entonces, esta sí debería ser que son. Entonces la matriz, sí, solo sí, estas son no singulares.
Sí, para que quede la redacción correcta. Ok. Gracias. Entonces, ok, entonces tenemos esto de aquí. Y bueno, con esto, como cada una de estas, como A sub K, bueno, en particular, basta con que lo hagamos para el último, como A sub M menos 1 es no singular. Entonces, LM menos 1 y UM menos 1 son no singulares. La L, por las mismas razones de antes, es una matriz triangular inferior unitaria. O, a ver, que eso. Déjenme revisar una cosa. Sí. Sí, esta L es triangular inferior unitaria porque tiene la misma forma que esta de aquí. Tiene esta misma forma, entonces tiene que ser triangular inferior unitaria. Y por lo tanto, como este y esta son singulares, como este y L son singulares, necesariamente U tiene que serlo, por el mismo argumento que hicimos en el teorema. Entonces, con esto, veamos que la matriz A, uno la puede escribir por bloques, pero de la estructurada de la siguiente forma. El A sub M menos 1, aquí una matriz B, aquí una matriz que es C, pero lo vamos a llamarlo C transpuesta solo por para ya ilustrar. Pasamos la suposición de que existe esta factorización por inducción. Es lo que estaba diciendo antes, que si vamos a desarrollar una demostración por inducción en la que el caso base es bastante claro, y pues entonces solamente lo vamos a hacer. Vamos a suponerlo para M menos 1 y luego comprobarlo para M. ¿Listo? Entonces, aquí la matriz C, vamos a ponerla transpuesta, más que todo para emular el mismo estilo de matriz que se hizo en el teorema 3.4. Y tendríamos así. Entonces, que la matriz A, que se descompone de esta forma, nosotros podemos expresarlo de esta otra. Entonces, la factorización sería la matriz L, M menos 1, un bloque de ceros, C transpuesta por U, M menos 1. Inversa. Vamos a correr esto un poco más acá. Por la matriz identidad. Aquí. Y en la otra matriz, esta es un poco más grande, es UM menos 1. Aquí un bloque de ceros. Voy a escribir primero el 2, 2 porque es más largo. Es AMM menos C transpuesta por U. M menos 1 inversa por L, M menos 1 inversa por B, y acá arriba es simplemente L, M menos 1 inversa por B. Ahora, ¿cómo se obtuvo esta factorización? Simplemente se supuso una factorización de esta forma. Ya esta se sabía que tendría que ser M menos 1 por la forma de la multiplicación. Entonces se supuso que esto era esto, que la matriz de abajo iba a ser una P, esta se sabía que iba a ser 0, esta se sabía que y tenía que quedar la identidad por la forma, esta se sabía que iba a quedar M menos 1, esta que iba a quedar 0, a esta de aquí le llamaron Q y a esta le llamaron R. ¿Y qué se hizo después? Se resolvió
para PQIR al hacer todas las multiplicaciones. Así es de donde surgen estos términos que parecen sacados debajo de la manga. Entonces, se construyó una factorización de esta forma y luego se dijo, ok, encontremos PQIR. Y resulta que se pueden encontrar y de forma única mediante estas expresiones. Vea que en esta factorización que hemos creado aquí, que vamos a llamar la L por U, todos los términos de L están unequívocamente determinados. La matriz L, sub M menos 1, está dado de forma única, aunque eso, de hecho, pensé que lo había escrito, pero debe de estar especificado aquí. Entonces, porque esta matriz debemos nosotros suponer que tiene una única factorización LU. Si no, esta puede ser cualquiera y pues entonces no nos sirve. Entonces, bueno, si la anterior tiene una factorización única, entonces L y U están determinados de forma única. Este término de acá abajo está determinado de forma única porque esta matriz C es la de la matriz original, así que no va a cambiar, no puede ser cualquiera. Si cambia, es simplemente otro problema ya. Y esta U sub M menos 1 también está únicamente determinada. Y pues algo similar sucede con este producto de acá y con esta expresión de abajo. Tiene únicamente términos que son, que ya están dados o que son únicos. Y con ya dados me refiero a que son de la matriz propiamente y que son únicos específicamente los términos L y M. En otras palabras, estos términos P, Q y R se pueden determinar de forma única. Entonces, por esta construcción, por construcción, A tiene una factorización LU por bloques única. Y la otra dirección es exactamente el mismo estilo de idea del teorema 3.4, que sería comprobar rápidamente una especie de lema que sea similar al 3.1, el cual dice que si una matriz tiene una factorización LU, entonces las submatrices principales superiores también tienen factorización LU. Lo mismo sería aquí. El análogo del lema 3.1 para este caso sería que si una matriz por bloques tiene una factorización LU por bloques, entonces demostrar que las submatrices principales superiores por bloques tienen una factorización LU por bloques. Entonces, vamos a ver. Voy a ponerlo como lema 3.6 que tocaría demostrar, solo para que lo tengan anotados en sí. Este lo voy a poner entre comillas porque no está en el libro. Pero como no está, entonces puedo colocarle esa numeración sin confundirlos. Entonces sería que sea A, sea N por N, una matriz por bloques, como, y para hacer referencia al libro, por si lo quieren revisar, es 3.19, donde está definida la matriz A por bloques, que es la que escribí al inicio. Solamente es para que lo tengan. O para que lo puedan utilizar este lema junto con el libro. Y de ahí sería, suponga que A tiene una factorización LU por bloques entonces a ver. La submatriz principal superior por bloques A sub K tiene una factorización LU por bloques
dada por esta expresión para k igual 1 hasta m menos, a ver, en sí, hasta m. En sí es hasta m menos 1 que importa, pero realmente hasta m también, porque si la matriz A es una matriz cuadrada por bloques de donde hay m por m bloques, entonces el último sería en toda la matriz, pero eso también cumpliría. Entonces esto. Este sería el lema que habría que comprobar para la otra parte. Luego de este lema se imita realmente la demostración de la 3.4, que solo por hacer recordatorio sería prácticamente suponer que existe alguna que es no singular y luego de ello utilizar esta misma expresión de aquí con, a ver, creo que podemos usar el mismo término, este de acá abajo, este mismo término de acá abajo para decir que entonces la matriz no sería única. Aquí vamos a ver. Bueno, en sí, en esta demostración habría que realizar una factorización de la matriz A en términos de esta y en términos de esta matriz como uno de sus bloques y de ahí generar la contradicción. Realmente es como un copio y pega con adaptando los términos, así que solamente les especifico cómo debería de hacerse la otra parte. Ok. De ahí hay dos cosas importantes que destacar aquí del teorema, o de, como conclusión del teorema. Entonces, la factorización LU por bloques existe bajo estas condiciones. Y cómo formularlo o cómo programarla es prácticamente una adaptación del algoritmo anterior, del algoritmo anterior, el que estuvimos analizando. Simplemente hay que, esto nos dice prácticamente el paso clave. ¿Cómo extender la factorización LU? Porque prácticamente la idea sería, empezamos haciendo este paso. Luego, con estas ecuaciones de abajo, tocaría resolver para encontrar L2, L2,1 y estos dos de aquí. Y realmente el proceso sería el mismo, solo que adaptándolo para matrices. ¿Okay? Y pues así seguiríamos con los demás. Así que sería prácticamente adaptarlo. Eso sería un trabajo que sería ideal si lo hiciéramos. Y, es cierto, esta flecha debe ir para el otro lado. Bien, entonces, ok, hay unas cuantas observaciones que hacer. La primera, que ya le hicimos, la factorización LU por bloques no es una factorización LU. La razón, la matriz 1 es triangular superior. En la factorización LU por bloques, la matriz U no es triangular superior, es triangular superior por bloque. Así que no es una factorización LU. ¿Sí? Eso es lo primero. Pero para llevarlo o para convertirla en una factorización LU, y eso sería lo segundo, para convertir la factorización LU por bloques en la o en una factorización LU normal,
debemos encontrar la factorización LU de los U sub II para ir desde 1 hasta M. Es decir, escribir el UII como un LII sombrero mejor. ¿Okay? U sub II sombrero. O podemos utilizar, creo que queda mejor el tilde. ¿Sí? Donde esto sea una factorización LU, es decir, esta es triangular inferior unitaria y el otro es triangular superior. Y luego de eso lo que tocaría es luego A es igual a L tilde U tilde, donde a ver, L tilde es igual a L por sería la matriz diagonal por bloques, donde los elementos son los L y I tilde. Y U sería la matriz diagonal con elementos L y I tilde inversa por la matriz U y I. A ver, no, por la matriz U, así. Entonces esto lo que va a generar es que si yo tomo y multiplico por derecha por estos elementos L y I, entonces vamos a ver. Okay. Sí. Ah, sí, falta esta tilde. Sí, este es con tilde. Gracias. Entonces, ¿qué va a pasar en esta multiplicación? Pues si yo tomo la matriz L, que está acá arriba, y la multiplicase aquí a la izquierda, ignoremos por un momento la matriz U de la derecha, si la multiplicamos por la derecha a esta matriz L, por esa matriz diagonal, lo que tendríamos es la diagonal multiplicando cada una de las columnas. Entonces aparecería esta primera identidad multiplicada por L11 tilde. Esta L21 multiplicada por derecha por L11 tilde y así. Toda la columna multiplicada por L11 tilde. De ahí la segunda columna multiplicada por L22 tilde. Y lo interesante es que como esta de aquí es triangular inferior, de hecho es la identidad, entonces si yo multiplico esta identidad por una matriz triangular inferior unitaria, va a mantener la triangularidad inferior unitaria de estas matrices de la diagonal. Por lo tanto, sí generaría una factorización o sí generaría que toda la matriz fuese triangular inferior unitaria. Por otro lado, la matriz triangular superior LU, perdón, la matriz triangular superior U, si yo la multiplico por la inversa de esta matriz, en primer lugar, lo que se nota aquí es que si yo multiplico L tilde por U tilde, se cancelan estas matrices y queda solo la LU, lo que significa que sí me va a dar la matriz A. Y lo segundo es que esta U tilde va a ser triangular superior porque cada uno de los elementos de la diagonal de U va a estar multiplicado por, o mejor dicho, cada una de las filas de U va a estar multiplicado por la inversa de L y tilde en la fila I. Y pues básicamente como esta U tiene una factorización LU de esta forma, cuando la fila I se multiplique por la inversa de este término, lo va a cancelar y va a dejar una matriz triangular superior en la diagonal. El resto de matrices van a quedar lo que sea, esas van a quedar, no importa cómo queden, pero van a quedar ahí. Pero lo importante es que las de la diagonal
queda en triangular superior porque solo sobrevive este término, el otro se queda, o sea, se hace la identidad al multiplicarlo. Entonces, así lo haríamos o así convertiríamos una factorización LU por bloques en una factorización LU. Entonces, esa es la parte más importante a destacar de esto. ¿Okay? Correcto, es un buen detalle a apuntar, que esta factorización L, que la factorización de esto existe por, vamos a ver, exactamente por... ¿Okay? Bueno, de hecho, no basta que, o sea, no bastaría como tal que lo demostraba anteriormente, porque las matrices que le estamos y que estamos utilizando que tienen factorización LU son estas. Las submatrices principales superiores, no es en sí estas. Así que este paso de aquí no es seguro, sino que esto es una suposición extra, entonces. Entonces sería esto, aquí agregar, suponiendo que exista. Esta sería más que todo la idea de cómo convertirlo, pero no está seguro, no está asegurado de que vaya a existir. Okay. Bueno, y prácticamente con eso culminamos el capítulo 3. En sí, de lo que del primer parcial lo que nos hizo falta fue solamente dos secciones, la 3.5 y la 3.6, las cuales ya las abordamos. Y realmente pudimos no haberles dado demasiada importancia, pero al final de cuentas son o terminan siendo secciones que usualmente se omiten y que luego cuando uno le toca hacerlo, después dice, ok, sé que con lo que estudié podría hacerlo, pero no sé cómo. Entonces, por lo menos aquí dije, bueno, esta vez no voy a decir que esto se podría hacer así, sino que vamos y lo hacemos. Entonces, o al menos tener unas herramientas un poco más precisas de cómo hacerlo y no solamente decir, ah, ya con eso se puede hacer, pero ese se puede, tiene bastantes cosas en medio. Y pues vamos a dar inicio sobre todo, más que todo a la parte inicial, antes de las demostraciones del capítulo 4, el cual trata sobre la factorización LDU, perdón, LD, L transpuesta conjugada. Y la factorización de Cholesky para matrices hermíticas. Entonces, realmente esta factorización L de L y la matriz y la factorización de Cholesky son casos particulares de la factorización LU. Esta factorización L de L no es otra cosa que la factorización L de U. Solo que en este caso U no solamente es triangular inferior, sino que es igual a L transpuesta conjugado. Y la factorización de Cholesky es la misma situación que les dije, solamente que no hay una matriz D. Es decir, es una factorización L por L transpuesta conjugada. Esa es la factorización de Cholesky. Sé que realmente en la discusión de estas dos factorizaciones están construidas en la existencia de la factorización LU. Y solo vamos a ver entonces cómo adaptarlo o qué hay que cambiar por el hecho de que estas van a ser matrices herméticas. Eso en teoría debería de ser que hay algunas cosas que se simplifiquen, pero algunas veces solo el hecho de poner más restricciones no es simplificar las cosas, sino agregarle más condiciones que verificar. Entonces, vamos a ver.
Vamos a empezar definiendo las factorizaciones. Primero, factorización L de L transpuesta. Entonces, una matriz A de N por N hermítica, y aquí por cualquier cosa, entre paréntesis, voy a colocar qué significa, que es igual a su transpuesta conjugada. Una matriz hermítica tiene una factorización L de L asterisco, sí. Sí, A se puede escribir como L de L asterisco con L triangular inferior unitaria. Y de una matriz de n por n, pero con entradas reales. La matriz D tiene que ser necesariamente con entradas reales. ¿Okay? Entonces, listo. Esta es una factorización L de U. Es una matriz con una factorización L de U. O mejor dicho, una factorización de esta forma, donde L sigue cumpliendo la propiedad de ser triangular inferior unitaria, y D es una matriz, por cierto, es diagonal. Importa escribir aquí. Y D es matriz diagonal. Ok. Y la factorización de Cholesky, que es la otra que nos interesa. De Cholesky es, bueno, podemos decir que una matriz A de N por N hermítica tiene una factorización de Cholesky si la matriz A se puede escribir como L por L transpuesta conjugada con L triangular inferior unitaria. Entonces, ¿qué vamos a estudiar ahora? ¿Bajo qué condiciones existe la factorización L de L de L? ¿Y bajo qué condiciones existe la factorización de Cholesky? Como es de esperar, los criterios para la factorización L de L son en esencia los mismos de la factorización L de U, que tal como les dije, son los mismos de la factorización L1U. Solo que hay que agregarle ahora la condición extra de que es igual a su matriz transpuesta conjugada. Esa es una condición extra. Y pues tiene prácticamente un teorema que es el mismo, solo readaptado. Entonces, voy a pensar si mañana hacemos las demostraciones o no, porque realmente es lo mismo, solo que readaptado. Así que probablemente no valga mucho hacer la demostración, pero sí, quizás escribamos unas expresiones que son importantes para los algoritmos. Esas expresiones están dentro de las demostraciones, por eso es lo que voy a tener que meditar un poco. Pero, para finalizar hoy, voy a dejarles con una especie de ejercicio tarea, el cual es este ejercicio. Es sencillo, lo único es que la resolución nos abre las puertas a la discusión de mañana. Entonces,
Por eso lo vamos a ver. Sean A y D, números reales, y B un número complejo. Entonces, determine en términos de AD y B una factorización LDL LDL transpuesta conjugada de la matriz sería AB B y D. ¿Qué? Esto sería ver cómo podríamos construir eso. Para eso no es difícil realmente. Estoy el primer paso. Es construir una factorización con términos indeterminados y luego irla rellenando. Por ejemplo, esta primera matriz tiene que ser de la forma L, así que aquí va cero desde un principio. Y esta es la transpuesta conjugada, así que aquí va cero desde un principio. La matriz D es diagonal, así que estas dos son cero. Hay que encontrar quiénes son esto y esto. Dámosle D1 y D2. Hay que encontrar D1 y D2. De ahí están estos primeros términos de aquí. Pero, esta matriz triangular inferior unitaria, así que esto es 1 y esto es 1. Y como esta es la transpuesta conjugada, este es 1 y este es 1. O sea que solo nos resta determinar quién es este, que le vamos a llamar B1. Y como esta es la transpuesta conjugada, este de aquí tiene que ser B1. Entonces vea que solo hay realmente tres incógnitas en esto. Aunque, de hecho, si es de la matriz L, lo podemos llamar L1. Entonces ya con eso ya queda el problema prácticamente resuelto. Solo que, tiene razón, el B es complejo, así que este tiene que estar conjugado. El L1. Era el B1, pero lo cambié, así que, pero este sí tiene que estar conjugado. Los demás no, porque eran reales, pero este B especifica aquí claramente que es complejo. Y una última observación, que este pueden tomarlo a manera de ejercicio, de comprobación. Si A es hermítica, el término II pertenece a los reales. Ese pueden tomarlo como propiedad, pueden intentar comprobarlo, lo cual no es difícil, pero esto sucede. Y esta es la razón por la cual aquí el A y el D son reales. ¿Okay? Entonces, así sería. Entonces yo lo tengo aquí. Por lo demás, no sé si hay alguna pregunta. Correcto, sí, esa sería más o menos la justificación. Si esto no fuese complejo, entonces, perdón, si esto no fuese real, entonces, ¿cómo podría mantenerse en la misma posición si es igual a su transpuesta conjugado? Bueno, es igual a su conjugado. Entonces, por ahí más o menos va, sería describirlo, pero sí. Bueno, entonces, viendo eso, vamos a terminar aquí por hoy. Entonces, tengan feliz tarde. Se vemos mañana. ¿Están? Gracias.